Hola amigos de la Fábrica del Entretenido. Hoy nos encontramos en un nuevo emprendimiento, Licaneña Cerveza Artesanal, y con su propietario, Edison Herrera. Edison, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, agradeciendo la visita de la Fábrica del Entretenimiento y a ti en especial, Wendy, por la visita y, bueno, hablar de mi emprendimiento y lo que conlleva todo esto. Claro, yo quisiera empezar, ¿de dónde surgió este nombre, Licaneña? Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, yo soy de la parroquia de Licán. Aquí en la parroquia no hay fábricas que den realce a la parroquia. Entonces, bueno, desde ahí nace la idea mía. Yo estudié ingeniería industrial en ANAC. Entonces, bueno, mi carrera es básicamente de procesos. Y bueno, la idea y todo, incursionar en este ámbito de la cerveza artesanal y buscar el nombre, ¿no?, de la pregunta. Bueno, hablando con mi familia, con amigos, decían, chuta, pon un nombre chévere o cosas así, pero en realidad a mí lo que me encantaba era pensar en mi parroquia. Yo soy muy de las personas que realza el lugar donde, de donde somos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nació Licaneña Cerveza Artesanal, dando realce a la parroquia. Y cuéntanos, ¿hace qué tiempo ya estás con este emprendimiento? ¿Si a raíz de la pandemia o ya mucho más antes fue surgiendo esto? Porque se sabe que todo esto es un proceso muy largo. Esto empieza hace más o menos 3 años. Yo tenía esa idea de crear algo propio. Entonces vi la manera de hacer cerveza artesanal y empecé hace más o menos 1 año, 2 meses exactamente, porque yo empecé en enero del anterior año. ¿Nos podrías explicar más o menos el proceso el que lleva esta cerveza? Claro, el proceso es netamente de tiempos, más complicado no. Por ejemplo, en la fábrica contamos con la fábrica en línea que tiene 3 ollas. Las ollas de calentado de agua, de macerado y de cocinado de mosto. E inclusive tenemos fermentadores, maduradores y gasificadores. Y además de eso tenemos los barriles donde que se distribuye la cerveza y de donde se parte en botellar y en barrilar barriles desechables que tienen 5 litros. Tú me comentabas del tipo de cerveza, porque hay cerveza rubia, negra. ¿Qué tipo de cerveza nomás te manejo ahora? Yo manejo ahora 4 estilos de cerveza. Yo empecé con 3. Empecé con la rubia, que es la Golden Ale, que tiene 6 grados de alcohol. Una roja, que es la Ingrid Red Ale, que tiene 7.2, y la Stout, que tiene 8.2. Yo lo incursioné en experimentar sabores y todo. Saqué una cerveza rosada de pitahaya y cerezas. Entonces ahora me estoy manejando con 4 estilos de cerveza. La idea es manejarme muchos más estilos. Y bueno, mi mensaje es que como emprendedor siempre es bueno. Al iniciar al menos es demasiado complicado, se encuentran varios baches. Yo al menos encontré los baches empezando desde mi familia, pero hay que saber sobrellevarlos, que deben seguir, que deben darse cuenta que no todo es fácil, que se están estudiando, echen ganas y trabajen. Les invito a seguirnos en las páginas de Licaneña Cerveza Artesanal, en Facebook, Instagram y TikTok. Y también en las páginas de la fábrica de entretenimiento.